¿Qué onda, gamers? Yo soy yo, Rockstar, y nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Llegó el día más esperado por muchos fans de Gears. Hoy vamos a jugar lo que es Gears 5. Ya estamos a punto de empezar con la campaña. Y bueno, tengo a alguien que me acompaña aquí, un buen amigo, Fercho. Vamos a empezar con la... Bueno, antes de comenzar la campaña, vamos a a empezar a ver lo que es el menú, para ver qué hay de nuevo en el menú. Recuerden que hace un mes que estuvimos jugando la prueba técnica. Exactamente esto es lo que me apareció en la prueba técnica, güey. El primero, la calibración de brillo, güey. Mancha de huevos, güey. Ajustar zona segura. Usa el pad direccional para ajustar las esquinas con el borde interior de la pantalla. Eso también... Ok. Ok, ese es al full. Ya salta al full esto. Método de control predeterminado. Sangre activado. Subtítulos activado. Bien. Tamaño de fuente mediano. Modo datónico desactivado. Perfecto. A comparación de la prueba técnica, esto no se traba. Esto ya obviamente ya es un juego completo. En la prueba técnica esta madre, al moverle o configurarle esta madre, se trababa, tiene un pequeño retraso, pero bien. Creo que obviamente vamos a jugar el campo de entrenamiento como en la prueba técnica. Nos vio directamente a lo que es el campo de entrenamiento, y pues a ver qué de diferente o qué cosas más agregaron al campo de entrenamiento. Si es lo mismo, pues ni modos. Vamos a ver qué show. ¿Qué opinas, Facho? ¿Qué opinas del juego? Habla, güey. Sin pena, chingada, no mames. Ah, güey, no. ¿No habías jugado el campo de entrenamiento? ¿Y qué dice ya? Primero el anuncio. Bienvenidos al campo de entrenamiento. Gracias por jugar. Antes de que te aventures en la campaña, compitas en enfrentamiento o superes al enjambre en Horda o en Escape, veamos los básicos para que conozcas alguna de las últimas actualizaciones de Gear 5. Que lo disfrutes, presionará. Teniente Desmond Walker, reportándose al servicio. Oye, Bird, ¿cuánto tiempo seguirá Oscuro aquí? Espera, ¿Oscuro? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Oh, vaya, qué confusión. Dave, basta de camuflaje. Muy bien, al menos logras ver a Dave. Ah, se llama Dave, güey, ya no se llama Jack. Se llama Dave, yo dije Siri. Mirar arriba. Va. Preferencia para mirar. Tus controles de visión se determinaron como presionar hacia arriba para mirar hacia arriba. Presiona estar en cualquier momento para cambiar esto en el menú de opciones. Continúa. Sí, veo de ahí. Muy bien, trabajando para potenciar ese módulo. No te pases de lanza, güey. Dame otro chisquito.
Iris, abre las puertas. Esto es que quiere hacer bromas, pero no te pases de lanza. Ay, pendejo. ¿Qué demonios? El pinche control, güey. Oye, teníamos que iluminar esa caja de alguna manera, ¿no? Espera un momento. Y ahí está el verde. Wow. Dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto. Quiero actualizar nuestros robots de seguridad para que luchen contra el enjambre. Los sensores de tu armadura grabarán todo lo que hagas. Oye, ¿crees que tus robots podrán compilar mis movimientos? Sí, por supuesto. Buen aterrizaje, Bird. Gracias. Muy bien, hay que calibrar esos sensores, así que sigue, Dave. Ok. Aguante, mi chico. Estamos aquí preparando la botana. Hay que calibrar. Si no ponemos botana, pues no nos vas a ver chingón la campaña, chinga. Ya está. Qué hermoso. Ya está, vamos a empezar. La información no es buena si no te mueves. Ya voy, chinga. Tranquilo, Bert. Mover. Usa L para moverte en cualquier dirección. Bien, ahora síguele el ritmo. Vaya, podría estar en un brunch ahora mismo. Tus gofres estarán ahí cuando terminemos, chico. Perfecto. Fue una forma de calibrar. La información no es buena si no te mueves. Moverse, mirar, rotación de visión. Tengo que seguir a Dave. Ok. Sí, hasta el momento. Hasta el momento es lo mismo que la prueba técnica. Muy bien, teniente. Después de cada tarea, actualizaré tu comunicador. Revísalo ahora. Oh, mira. Veo a Dave. Maravilloso. Me encanta. En fin, ahora a darle al teclado. Excelente. Iris, trae el siguiente módulo. ¿Iris? En camino, Damon. Por fin. El primer paso para preparar a los DBs para el combate entendí. Es hacerlos usar y entender la cobertura, como lo harías tú. O sea, la vieja que le habla de la nube de puntos. Y ya te había comentado, Fercho, es como el cubierto. Como, ¿cómo se llama? Como este güey, el Jarvis de Tony Stark, güey. Pero el Jack, el robotcito que está aquí, no se llama Jack, se llama Dave. Por favor. Cubrirse con las cercas. Ahora cambia a la cobertura adyacente. Perfecto, lo logramos. Ahora acércate a esa pared y ve a la izquierda, como si te dispararan. Bien, datos depurados. Ahora hagamos lo más interesante. Nuestros DBs deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo. Usando la cobertura, rompe la línea de visión de Dave para que aprendan a moverse como Gears. Muy bien, estoy listo. Dave, trae tu láser de apuntado. Aguanta, déjame poner mi palomita, cabrón. ¿No logras encontrarme? Vete. ¡Fallaste! Oye, ¿sabes qué? ¡Esto es divertido! Ya, cuatro veces. Muy bien, concluyamos este módulo con un salto a cubierto. Cúbrete junto a Dave. Ahora salta por encima. Fácil. Bien. Dave, ¿cómo te sientes, chico? Continúa. Ya sabes, precalentando. Iris, activa la trinchera para correr. Ciertamente, Damon. Tecnología, cabrón. Correr a toda velocidad mientras permanece agachado no es algo natural para un robot. Mostrémosles cómo se hace. Haz correr a Dave hasta el otro extremo. Iris, cuenta regresiva. 3, 2, 1. Vamos. Bien, ahora haz correr a Dave hasta el inicio. Iris. 3, 2, 1. Vamos. Muy lento, Dave. Muy bien. Buen trabajo. Datos depurados. Continuar. Solo piensa que cada vez que un DB
corra, lo hará como tú. Tienen suerte. ¿Ahora qué? Iris, para el módulo de tiro. Iris. Ya era hora. El módulo de tiro fue instalado. Bien, agarra un Lancer, el arma más versátil y más confiable de la CGO. La vieja confiable. ¿Cómo puedes confiar en algo con una bayoneta de motosierra? Fijación de objetivo. En dificultad principiante, la ayuda de fijación de objetivo se activa y fija a los enemigos al apuntar. Actualmente está habilitado, pero si deseas desactivarlo ahora o más tarde, pausa el juego y con estar y cambia la posición de menú, opciones y accesibilidad se apaga con las dificultades superiores. Algo pasó ahí. Un pequeño retraso. ¿Cómo luzco, Bert? Sexy, ¿verdad? Ahora intentemos usar fuego a ciegas para destruirlo. Sacude más. No sé si sea un problema. Otro explosivo y eso, lo que más te guste, ¿no? Sí, bugueo, güey. A ver, ¿para de cuánto te llaman? ¿Qué pedo? ¿Qué tiene que ser? Ah, ciegas, chingada, con razón. Estos sí son buenos datos. Pon eso en tu cosa. Por alguna razón a los divis les cuesta ejecutar una recarga perfecta. Muéstrales cómo se hace. Listo. ¿Qué? ¿Ya? ¡Oh! ¡Perfecto! Esos tienen que ser datos sólidos. Nada mal, nada mal. Pero aumentemos el reto. ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? Apunta y dispara. Me tengo usado el LT para apuntar y presionar. LT para disparar. Sí tiene la lanza, güey. Sí siente bien. ¡Pan comido! Bueno, pasemos al entrenamiento de explosivos, ¿sí? Agarra algunas granadas. Competitivo me obligó a hacer esto. ¿Seguro que quieres divis lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? Recogidas granadas. Mantén presionado X cerca de las granadas para... ¿Qué? De fragmentación para recogerlas. Listo. Muy bien, ahora... Cuatro granadas. Bien. Trae voluntarios para que el teniente Walker los explote. Granadas lanzadas a ciegas, sí, mientras está cubierto. Damon. Sí, Damon. Cariño. No oíste eso. Bert, ¿cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento? Son unidades de custodia antiguas. Iba a tomar sus partes de todos modos. Al igual que cuando disparas, mantén la cabeza agachada y lanza la granada a ciegas. Unidad operacional. Estoy aquí para ayudar. ¡Oh! ¡Chinga! ¡Con los ojos cerrados! Una radio de explosión. Genial. Muy abre grande. Abre los ojos y apunta al resto. Solo prepara, apunta y suelta. ¡Va uno! Toma granadas si necesitas. Genial. Ya casi completas este módulo. Listo para un ejercicio de fuego real. ¿A Marcos le gustan los tomates? Un sí enfático. Agarra municiones y granadas, luego vuelve a cubierto. Listo. Municiones. Más granadas. Bien, continuamos. Hola. Oh, ya. Si no vas a cubierto, ¿cómo sabré que estás listo? Pendejo. Sí, ya estoy. Estos divis pastores usan balas de descarga, elimínalos. Sin problema. Apunta la cabeza, caerán más rápido. Me gusta rápido, muero de hambre. Intensa variar entre potencia de fuego y indicador de punto no débil. Con las diferentes indicadores de colores alrededor del retículo de la mina, significa si que existe un punto débil. Posibles contactos hostiles. Prueba la pistolita y gana. ¡Ah! Veo por qué necesitas tantos datos. Estas cosas no pueden disparar ni mierda. Excelente trabajo. Los datos se ven bien. ¿Listos para continuar? Sí, claro. ¿Por qué no? Genial. Ahora, para un ejercicio rápido de medicina de campo, Iris trae al paciente. Él se nos unirá ahora. ¿Qué pasa con él? Para mí se ve bien. Dave. ¿Qué día tan placentero de... Ayúdalo a levantarse de él. Ya sabes, por la ciencia.
sobrevivir cuando estés al lado de un aliado caído. Presiona X. Te tengo. Muchas gracias por la ayuda. Ahora, una advertencia. El próximo dolerá un poco. ¿De qué hablas? Dave. Augurio salud. Al recibir daño aparecerá un equipo rojo en la pantalla. Cuanto más sólido se vuelve, más... Ayúdale. Damon, esto no es parte del protocolo de entrenamiento. ¿Acaso estás divirtiéndote con el Teniente Walker? Iris. Ignórala, chico. Ella está tostada o algo así. Sil, parece que necesita ayuda. Pero no ha vencido. Es un verdadero idiota, Bert. Oye, chico, ¿me harías el favor de eliminar esa unidad de custodia? Usa la motosierra de tu Lancer. ¿De verdad? Maldición, eso es cruel. Cambiar Lancer. Con el Lancer equipado, mantén presionado RB para usar una motosierra. ¿Ves? Ya no se utiliza con B, güey. La motosierra. Ahora con recarga, güey. Deja presionado. No me comes ese cambio. Gracias, chico. Esto. No te preocupes. Me aseguraré que... ¿Está bien o está mal? Dirígete a Dave cuando estés listo para continuar. También. Pero el brunch ya terminó. Iris, inicia el siguiente módulo de formación. En preparación, Damon. Creo que sí. Agarra una escopeta Nasher del estante. Ah, no, escopeta. Ya sé que me gustará esto. La escopeta, bro. Ven con papá. Le hicieron un poquito parecido a Gear 3, pero siempre sigo diciendo que tiene un buen nivel. Mírame trabajar, cariño. Cuidado, reaccional. Estoy aquí para ayudar. Esa Nasher está hecha para el combate a corta distancia, así que acércate a ellos. Teniente Delmont Walker, ¿usted está clasificado? ¡Sí! Oh, está bien potente. ¡Un placer! ¡Bum! Cuidado, reaccional. ¿Para el multiplicador? Estoy aquí para ayudar. ¡Oye, ¿te gusta eso? ¡A mí sí! ¡Listo! Buen trabajo. Oh, Iris, necesitaremos una limpieza en el módulo 7. En fin, ¿listo para el módulo de cuerpo a cuerpo? Listo. Vamos a darle. Vamos, chinga. Cuando no estés listo, no tienes que prepararte. Sí. Solo sigue a Dave. Bien. Con chila, güey. Bienvenido al módulo de combate cuerpo a cuerpo. En primer lugar, usa tu cuchillo de combate para eliminar al Divi desactivado. Eso parece un poco injusto, pero está bien. Presiona B para atacar cuerpo. Ay, güey. Salte de aquí. Mientras está en el suelo, tomemos algunos datos de remates. Bueno, presionado. Vamos acá. Ejecutarlo con B, güey, ya no es con Y, güey. Es lo mismo que en la prueba técnica. ¡Finalización con estilo! ¡Impresionante! ¡Excesivo! Pero impresionante. Muy bien, a continuación, algunas maniobras encubiertas. ¡Hagámoslo! Bien, cúbrete detrás del siguiente pastor. Desactivamos los protocolos de seguridad ciudadana. Y ahora, dale un tirón. ¿Listo? Y le insertas un cuchillo. Con B, ok. Ya. Y le iba a explicar con RB. A ver. Ya está. Desde el cobertor inferior, presiona arriba. Siento pena por ellos. Y saltar. Oye, el aprendizaje implica sacrificio. El mismo ejercicio. Ponte a cubierto enfrente del pastor. Pero esta vez, salta hasta él. Listo. Alínealo y le insertas el cuchillo. Y observo un patrón. Muy bien, ahora enseñemos esa contraatacar. Es la misma. Ok. Viene por ti, enfréntalo. Ven aquí. Excelente, ahora derríbalo. Bert, patados, esto es una matanza mecánica, viejo. Oh, ¿en serio? Bueno, ¿qué dices si tomamos datos de una pelea justa? Sí, vamos. Estamos hablando de mí. No tienes suficientes robots para hacer de esta una pelea justa. ¿Ah, sí? Ya veremos. Prepárate y empezaremos.
La danza retro. Déjame la danza retro. La sniper. La enforcer no me gusta. La nueva, la espolón. Es una nueva armada, una pistola. Ya está bien rota, güey. ¿Es como la del canto? Ajá, algo así. Parecido, pero municiones y ya está. ¿Dónde tengo que ir? Ya agarré municiones. Iris, inicia la simulación de combate 12. Damon, la simulación de combate 12 proporcionará a Ungir la habilidad del teniente Walker sin mayor desafío. Iris, sabía que te amaba. Muy bien, simulación 13. Mayor reto, mejores resultados. En el peor de los casos, debe estar en el hospital unas semanas. Espera, ¿os piqué ahora? No, ya verás, solo alcanza a Dave y empezaremos. ¿Dónde está pinche? Ah, Dave, ahí está. No, ahí están, compañeros. Es que se me olvidó, no es una vez que jugué esta madre. Saluda a tus compañeros, chico. Hola, compañeros. Saludos, teniente. Iris, trae a sus oponentes. Las unidades enemigas no se contendrán, así que tenemos que matar a cinco con los que pueda trabajar. Están marcados. ¡Vamos, amigos! ¡Equipo Tel hasta el fin! Me gustó más esta voz que la voz que tenía de Lalo García, güey. Es la voz del Philip. Es que esta mira no me convence. Todo el mundo te mira, güey. No me gusta esta mira, güey. Blanco Chile en potencia localizado. Iniciando detención. Que es un RB. Clasificador de TV solicitando asistencia. A ver, es que esta madre es pistola, ¿no? Voy a agarrar la pistola, güey. Espolón es la pistola, güey. ¡Hagámoslo! Sí, a huevo, es la pistola. Ah, esta ya está más medida, güey. No sé si porque no le subo la sensibilidad, güey, pero ya está más que... Más estabilidad. Aquí es con B. Mi vida que es con B, güey. Estoy pasando el video, güey. ¿Eso es todo? Porque tengo más para enseñar. Ya está. Buen trabajo. Cuando estas mejoras estén listas, el enjambre tendrá una desagradable sorpresa. Continuar con el juego, puta, pues es lo mismo. No cambió en nada. No agregaron nada nuevo. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Me estremezco al pensarlo, Damon. Campo de entrenamiento completado. Primer logro, mi cuerpo está listo. Completé este campo de entrenamiento. Felicidades, con suerte Bird obtuvo toda la información que necesita para convertir a sus divis en un ejército de robots que detenga el enjambre. Ahora que hiciste lo básico, puedes comenzar el periodo de servicio de Year 5 en cualquiera de los 5 modos de juego. Y siempre puedes volver si necesitas un repaso que te diviertas. Vamos al menú principal. Y cortamos aquí el primer video. Ese se va para YouTube.